Lo fácil trae lo difícil, pero el que siembra difícil cosecha con gozo. Es el caso del establecimiento El Molino en San Roque, provincia de Corrientes. Con un gesto de cooperación y de servicio, es un imán viviente, Jorge Leguiza, quien tuvo la oportunidad de mostrar un adelanto pastoril a productores amigos. Responsable de establecer estas pasturas y de las necesidades que les planteaba el ovino y el bubalino, ambos se planteaban de dónde sacar, obviamente, la nutrición para producir carne. Sí, lo que pasamos acá, nuestro sistema es un sistema de pastoreo racional, no es un pastoreo rotativo como quien le llama. Si bien los animales rotan, rotan de acuerdo a las necesidades de cada área, se maneja tanto pastura implantada como especies naturales. Tratamos de establecer al máximo de la productividad del campo natural cuando el campo no, sentimos que el campo natural ya no nos puede dar ese plus que necesitamos o tenemos áreas demasiado desequilibradas que no nos producen o llevarlas a una recomposición tardaría muchísimos años, optamos por implantar pasturas. Pero la base del pastizal o nuestra concepción es tratar de explotar al máximo los recursos naturales. Adaptabilidad al clima, obviamente, entre ellos. Por supuesto, la sequía creo que nos deja un saldo a todos los ganaderos de la necesidad de tener un campo natural muy fuerte por la resiliencia que tiene, la cantidad de especies. Y lograr eso necesita manejo, manejos de este tipo, dejar descansar los pastizales, comerlos en el tiempo que haya que comerlos. Las pasturas son una solución de hambre futuro si uno se queda solamente en eso, en una sustitución total del pastizal natural. Aquello que siempre dice el hombre de campo, el productor, transformar el pasto en carne. Por supuesto. Transformar el pasto en carne y transformar la mayor cantidad de kilos de carne por hectárea, es lo que buscamos en este sistema. Este es un campo, si se quiere, chico, es una superficie acotada, donde trabajamos a altísimas cargas, tendiendo a tener la mayor cantidad de kilos de carne por hectárea, que después van a abastecer el supermercado, que Jorge seguramente le explicará. El complemento de búfalos y bovinos, lo que va dejando en manifiesto en rezago de pastura, ¿lo complementan ustedes y ahí lo aprovechan los bovinos? La vaca come lo mejor y el búfalo repasa lo que deja la vaca. Hay áreas que no son utilizables por los bovinos donde usamos el búfalo. El búfalo actúa como un mejorador de esos ambientes, como se pudo ver en la recorrida, hay ambientes, esos son ambientes de cañada donde vemos un pastizal espectacular que estaban comiendo los búfalos. Fue por su propia acción, esos ambientes teóricamente naturales, o si lo encontramos en cualquier estado, sin manejo, no son así, y el búfalo transformó esos ambientes para tener esa condición. Le da la adaptación, le deja transformado en una utilidad que después se pone de manifiesto. Por supuesto, el búfalo es, yo creo fervientemente que es un transformador de ambientes, tanto por su capacidad de impactar los ambientes como su capacidad de consumo de especies de menor calidad, va logrando, a través del manejo, llegar a esos pastizales que tenemos hoy, después de 3 años de seca, con buenas producciones, dejando esas áreas que antes eran improductivas o que normalmente para cualquier persona que también comparte esas áreas son áreas de desperdicio, en áreas que generan kilo de carne que te dan un rédito extra. Muchísimas gracias, gracias por la atención. Gracias a ustedes. Lo escuché explayarse de una especie que está cultivando tres provincias impresionantes, como está avanzando, más del 10%, todo el litoral correntino, Formosa y Chaco están siendo poniendo sus pinceles en el avance bubalino. Y acá unos ejemplares
realmente admirables para verlo, ¿no es cierto? Tres razas compartiendo el mismo lugar. Sí, así es. Realmente para Corrientes es muy importante la producción bubalina. Hace unos años atrás estaba en segundo lugar en cuanto a la cantidad de unidades productivas y de cabezas bubalinas. Y hoy en día está primera en el podio. Tenemos la suerte de tener la mayor cantidad de cabezas bubalinas de la Argentina. Prácticamente solamente son cuatro las provincias de toda la Argentina que no tienen, y Corrientes es la que está encabezando en cuanto a cabezas. Le sigue Formosa, después Chaco y Misiones, que viene creciendo también bastante con el tema de la producción bubalina. Tenemos una gran ventaja, que es el ambiente que tiene Corrientes para la producción de búfalo. Soy una convencida que es una especie que vino a fortalecer la ganadería en la Argentina, no viene a ser una competencia contra el bovino, sino que viene a darle un valor agregado a los campos, donde tradicionalmente la vaca no tenía sus índices productivos mejores, como si en una pastura o en lugares un poco de mejor calidad de pastura, de mejor calidad. Realmente el búfalo en esas zonas anda muy bien, tiene una producción muy buena, es un animal que estando sano y en confort, cuando me refiero a confort hablo de lo que es la temperatura, tener agua, tener barro, y si no tenemos presente esto, poder darles por lo menos esa calidad de que tengan sombra, de que tengan fresco. En esas condiciones la búfala es un animal que puede producir un bubillo por año, que sería un índice espectacular para lo que es el centro sur de la Argentina, no para Corrientes. Entonces, en esa zona donde el bovino no produce, el búfalo sí. Entonces, Sí, dígamelo. y el hecho de que este establecimiento hoy podamos estar acá es muy importante, porque fue uno de los primeros que se animó a diferenciar lo que es la carne de búfalo en góndola con la del bovino. Hasta el momento se vende como vaca, digamos, el búfalo, y realmente es una carne que tiene muchísimas cualidades organolépticas y también saludables. Tiene menor cantidad de colesterol. Es una carne que por ahí tiende a ser un poco más oscura, pero esto justamente es porque tiene más hierro, entonces tiene también un aporte de minerales y de sustratos mayor que el del, en realidad, que el del vacuno, porque también es un bovino, es un vacuno. Sumarle un puntito más, la vida útil de la búfala. Sí, tenemos que sumarles puntos. Bueno, como buena fanática del búfalo te puedo decir varios puntos, pero sí, una búfala produce 15, 20 años tranquilamente, donde por ahí el bovino a los 8 o 10 años ya empieza el detrimento de su producción. Produce un bubillo por año también. Come lo que por ahí el bovino no come, entonces por ahí no hace falta tenerlos en pasturas tan buenas, sino en un bajo, en un malezal, se nutre muy bien y se desarrolla productivamente muy bien. Sanitariamente también tiene un control, por ejemplo, de los ectoparásitos, que no lo tiene el vacuno. Si vamos a la parte de enfermedades, también sanitariamente padece menos enfermedades, son susceptibles, pero las padece de manera distinta también que el vacuno, así que las ventajas son muchas. La precocidad, una bubilla de 2 años ya es capaz de gestar un bubillo, por ejemplo, también la precocidad se lo ven los machos. Realmente es un animal que tiene muchas ventajas. Me queda solo una, acordarse de aquella anécdota que hicieron los italianos cuando inventaron el famoso queso mozzarella, ¿no es cierto? Así es. La Argentina es uno de los lugares donde todavía el desarrollo de la producción láctea no está en su fulgor, digamos, como en otros lugares. Brasil también consumía mucho la carne de búfalo y hoy en día se está tirando un poco más por lo que es la lechería. Acá en la Argentina de a poco van increciendo los tambos también de búfala, inclusive en Corrientes empezaron a productores a producir leche de búfala, porque también tiene un alto rendimiento. Generalmente para hacer 1 kilo de queso con leche vacuna necesitamos 10 litros de leche, y en el caso de la búfala con 5 litros ya se puede lograr 1 kilo. Entonces es como decir que una vaca puede hacer medillicera. Bueno, la leche de búfala rinde prácticamente el doble y da un producto de alta calidad que es la verdadera mozzarella, ¿no es cierto? Sí. Aparte, también quería agregar que en ese sentido la Facultad de Veterinaria, en la cátedra de
tecnología de la leche y de la carne, han desarrollado también subproductos de la leche, como ser el queso griego, y empezaron a caracterizar también lo que es el dulce de leche y un montón de subproductos, que está teniendo muy buena rentabilidad y salida al público y aceptación sobre todo. Gracias por la enseñanza, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes, un placer, un gusto. Calidad de carne, El Molino, dice, y por supuesto es un lugar donde llegamos de visita hace 2 años y medio, casi 3, cuando comenzó a rondar todo esto y encontramos un establecimiento totalmente distinto, con un tratamiento pastoril y una producción seguramente de buena calidad. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? La verdad que un placer tenerlos de vuelta acá de visita y de poder compartir nuevamente. Bueno, aquello a este avance, a pesar de la sequía y ahora un poco de agua, que se inundaron muchos lugares de la provincia, acá se está viendo un trabajo pastoril realmente especial. Bueno, usted conoció inicialmente la característica fundamental acá, yo creo que es tomar conciencia de hacia dónde vamos, qué queremos hacer, y sobre eso el dueño, Jorge, mi amigo personal, a quien le estoy haciendo un acompañamiento en cuanto al asesoramiento externo en el manejo, en forma conjunta con el personal del campo, un ingeniero agrónomo que también tiene la función de hacer los replanteos de pasturas, el ingeniero Matías Ordenavías, tenemos objetivos puntuales, y cuando apuntamos hacia un objetivo, las reglas son claras, y la decisión empresarial por parte del dueño, de Jorge, es una, creo que los resultados se van viendo independientemente de las vicisitudes de la misma naturaleza. No es fácil, es complicado, tuvimos épocas muy complicadas con respecto a cantidad y calidad de pastos, pero entendiendo que hemos decidido efectuar un sistema de pastoreo rotativo Bazán con sus modificaciones en forma intensiva, con un sistema de seguimiento, con sistema de agua en las parcelas, creo que ese tipo de objetivos y metas se están fueron planteadas, fueron analizadas y gracias a Dios las estamos cumpliendo de a poco. El complemento hacia la cría bubalina, el bovino que están haciendo este tipo de rotaciones con cría, la verdad que de aquello que dejó servida el búfalo, ahora lo aprovecha el bovino. Claro, el objetivo fundamental acá es tratar de tener un ciclo de cría en lo que es bovino y un ciclo productivo de bubalino. El búfalo, puntualmente, fue una especie que nosotros adoptamos como una especie con un objetivo principal, mejorar el campo en una superficie que era improductiva para nosotros, que era una cañada anegadiza muy fea, que no pasaban a caballo, no pasaban la gente en sí, no podíamos pasar, entonces nos cortaba el campo en el sector del país, frente o fondo, y no podíamos acceder. Entonces ahí tomamos la decisión de efectuar la cría de esta especie, que lógicamente en lo particular siempre me gustó. Me gusta la especie, tiene muchas bondades. Le dije a Jorge y Jorge automáticamente dice, bueno, vamos a meterle. El punto está en que hoy por hoy es una especie para nosotros la vedette. ¿Por qué? Por el sistema de manejo que tiene, por las características de mansedumbre, por las características de esa docilidad que adquirieron, que ustedes lo van a ver seguramente. Y bueno, y el bovino complementó exactamente todo esto lo que estaban apuntando al comienzo. Claro, el bovino es una especie, es la especie que nosotros tenemos un plantel de cría, que lo que hacemos es chico, el campo es un campo chico, es un campo de 500 hectáreas, en donde si consideramos los desperdicios, los montes, las aguadas, se nos va reduciendo, entonces hemos hecho estratégicamente a través de la decisión de Jorge y del ingeniero Ordenavía, es tratar de hacer pasturas en determinados lugares con un uso racional
de una limpieza para tratar de optimizar y aumentar la receptividad y la carga animal. Y ahí va el sistema de rotación intensiva con un plantel de cría en donde va acompañándose y van modificándose y readecuándose en función de la necesidad que tengamos y de la oferta forrajera en un momento determinado. Todo es un complemento. Como siempre, muy amable. Un gusto, la verdad que un placer tenerlos a ustedes acá. La función que cumplen ustedes en llevar y difundir este tipo de producciones y los conocimientos de cada lugar, la verdad que es digno de destacar y son siempre bienvenidos en el establecimiento del Molino y el país. Transcurrieron, a ver si la memoria no me juega una mala pasada, más de 2 años y medio cuando nos hizo la primera invitación y nos mostraba cómo habían terminado el terraplén y la utilidad que empezaron a dar al búfalo aquí en el Molino. Y hoy se ve admiración de muchos productores invitados, el trabajo pastoril impuesto gracias a sus ideas y de profesionales que trabajan con usted para poder utilizar este territorio en completo. Hola, ¿cómo está? Espero que estén todos bien. La verdad que es un gusto que vuelvan nuevamente y que vean el desarrollo, cómo se va modificando el ambiente, cómo venimos trabajando con los búfalos en mejor de la naturaleza, porque estamos obteniendo carnes naturales del mismo pasto que nos da la naturaleza. Y eso para nosotros es muy gratificante porque trabajamos día a día para ello, para obtener una carne orgánica y de buenísima calidad. El complemento con el bovino, la verdad que supo dejar terrenos el búfalo, que lo están manifestando de otra manera para que se acerque el bovino o para que produzca carne pasto o al revés. Sí, estamos produciendo carne a pasto con las dos especies, estamos produciendo con lo que nos da la naturaleza, que eso es lo que apuntamos, carne natural, carne 100% a pasto, con bovinos y con bubalinos. La verdad que tenemos un resultado increíble. Estamos acá en Corrientes, en San Roque, en un lugar donde antes no se producía, hoy se produce y se produce mucho, eso te lo puedo garantizar. Y lo que es mejor, a la prueba, nada más y nada menos que el consumidor final. Sí, nosotros vendemos la carne de búfalo como búfalo en el supermercado María Elena San Roque y la gente muy agradecida, la gente contenta porque también le decimos lo que es, esto es carne de búfalo. Nosotros en la góndola tenemos todo tipificada, carne de búfalo, carne de vaca, carne de novillo y la gente elige y por suerte se da cuenta que es una carne con muchos beneficios para el consumo humano y va eligiendo día a día, se potencia, la cantidad de clientes se aumenta de a poco, teniendo en cuenta que es una localidad chica, pero con un adicional a nuestro favor, que la gente confía en Supermercado María Elena, que es nuestra empresa, y eso es un plus que tenemos. Claro, porque se pone en manifiesto el esfuerzo que realizan acá en el establecimiento para producir esta calidad cárnica, que en definitiva es el consumidor final quien lo degusta. Claro, el consumidor final es quien lo pone el techo a la producción. Si nosotros producimos mucho, pero no vendemos, no nos sirve. Hoy los clientes nos están obligando, entre comillas, a que produzcamos más y mejor, porque ese es el compromiso que tenemos nosotros con nuestra población. Incluso estamos mandando carnes a otros lugares también, dentro de la provincia y fuera.
Bueno, este va a ser un proyecto en otra etapa, pero estamos muy contentos de producir, que no lo esperábamos, una carne, repito, 100% a pasto, que hoy se ve poco, pero la gente está tomando esa costumbre de comer nuevamente lo que nos da la naturaleza. La convocatoria a estos amigos suyos, productores, para que vengan y den su opinión, conversen de cuál es la situación, cómo están yendo, cómo van viniendo. Este intercambio de opiniones enriquece aún más al establecimiento. Sí, nosotros estamos en un proyecto de pastizales con 10 campos de la provincia y la verdad que enriquece muchísimo la mirada de otros productores experimentados, de ingenieros agrónomos, gente que sabe mucho de campo, y nosotros que estamos hace poco con esta actividad, que es muy nuevo, que estamos aprendiendo día a día, nos beneficia mucho, nos enriquece y nos llena de satisfacción la visita de ellos. Lo bueno es que se indicaron puntos donde seguir mejorando y cómo obtener alguna variedad si le hacía falta. Sí, estamos en ese camino todos, todos los productores estamos en ese camino, nos ayudamos mutuamente, que de eso se trata el proyecto de pastizales y del grupo de productores. ¿Qué opinión le merece que se sigan sumando provincias que están adaptando al bubalino como una producción más sustentable que el bovino o que otras especies? Porque ahora, si bien Corrientes está primero, Formosa, y ahora Chaco sumó casi un 10% su hacienda o su producción bubalina. Sí, Corrientes está primera porque, así como otras provincias están incrementando su producción en búfalo, porque ven lo bueno que es la producción bubalina. Están viendo, nosotros mostramos mucho también las carnes en nuestras redes sociales, mostramos mucho las carnes, las características que tiene, cómo vendemos, que también es importante eso, cómo se vende en el supermercado, cuesta, pero se vende. No es fácil vender carne de búfalo como búfalo, nosotros lo estamos logrando, y bueno, y ojalá que imiten las otras provincias, que justamente le están adaptando. Sé que hay en algunos lugares también que lo están vendiendo como búfalo, y eso es muy favorable para la especie. Claro, la mentalidad folclórica del consumidor a veces le da a pensar que por la manera de ser, por la calidad del animal tan longevo, y habla de dureza y de malos caracteres, no tienen idea en realidad qué es lo que se produce y cómo se produce por lo amigable que son. Claro, hay un mito de eso, hay mucha gente que por ahí quizás desconozca solamente el manejo, por eso es que nosotros tenemos que mostrar lo que se hace, tenemos que mostrar que las carnes que nosotros tenemos son de animales jóvenes, son de terneros, son de animales que no pasan por ahí los 400, 450 kilos, que esos 450 kilos obtienen a los 2 años, y con pastos naturales, o sea, no tienen alimentación de suplementación, pasto, y eso es lo bueno que hace a la calidad de la carne. Como siempre, Jorge, agradecerle por la nueva invitación y poder compartir esta jornada con usted tan amena y tan agradable con todos los invitados que tiene. Bueno, muchas gracias a ustedes nuevamente por venir. La verdad que nos pone muy contento que vengan. Y invitamos a toda la gente, a toda la audiencia, a que pruebe la carne búfalo. Nos tiene a nosotros en nuestras redes sociales, Supermercado María Elena. Así que se van a quedar encantados con esa carne, que es una carne tierna, una carne muy amigable, así que sustentable por donde se lo mire. Así que muchas gracias.